Atención, mucha atención. Aquí da inicio Noticias El Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampoc. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias El Sol. Vamos a enfocar a los vecinos para decir que venimos. Esta es la manera en que está funcionando su fontanero. Por favor, señor alcalde, necesitamos un fontanero responsable. Aquí levantamos este video donde el fontanero está totalmente ebrio. La bomba está encendida y no sabe si se va a quemar. Por favor, necesitamos de su apoyo. La colonia Río Azul ya está cansada, señor alcalde, de estar pidiendo, de estarle suplicando. Tenemos mucho tiempo sin agua, por favor, se lo suplicamos. Esta es la clase de fontanero que tenemos en la región. Gracias. Tenía alarma a las 4:30. A las 4:30. Y no sé. A las 3:30 sí la sentí, de huevo. Y a las 4 y yo. Oye, huevo. Ya. Pero y entonces tu responsabilidad, ¿dónde está? Porque papayito, si ahorita mamita, te vas a casa y trabajo y ahorita el cuesta ya trabajo. Mamita, mira, pues. Que con ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi responsabilidad. Mira, de las vías también no aparece, dice. El doble. Dejaron la generadora encendida y. La generadora puede pasar 48, 3, 4, 5 días. Ya saben cómo cuesta. A Omar Sandoval. ¿Qué le está pasando a la ambulancia? No fue. Sí, es cierto, fue error mío. Fue error mío. Mandarla allá a las 3 de la mañana. Ya de una vez. Sí, una vez para que ready se dé cuenta. Entonces, si nos va a echar. Si se ponen de acuerdo. ¿Cómo si se ponen? No. Obligación tenés de ponernos el agua porque nos toca. ¿Cómo es eso que si se ponen de acuerdo? Puchica, vos te estás poniendo los bolsos. Si a vos te están pagando por echar el agua, no estás desregalado. Sí. ¿O estás desregalado? Entonces, vaya, y entonces, ¿cómo es eso que si nos ponemos de acuerdo? Tu obligación es ponernos el agua. Tu obligación. De las 5 para las 6 de la mañana. La obligación es suya, de poner el agua por sectores. Porque te están devengando un salario. Ahora si no le gusta levantarse temprano. Ahora si no le gusta levantarse temprano, renuncie, papayito. Papayito, hay gente que quiere ese trabajo. Déjelo. Déjelo, que hay mucha gente que quiere trabajar, papayito. Si no hay necesidad que vos... Voy a esperar una hora. Qué casualidad. Mira, mejor no hablemos nada. Hey, desde hace 8 días no vienen guardián. Pero es que el bien borracho está mal. ¿Y quién es el guardián? No es usted. ¿Quién es usted? No vino el guardián, ¿y qué pasó? La burrada mía fue venirme y iba a traer aquí a las 3 de la mañana. No, y él bien, para, bien ebrio. Agua para casi. No, para donde Don Chilo hay agua, dice ahí. No, me refiero para echarle si hay. Lo que pasa es que me da dormir. No, la pinche burrada de venirme temprano. Por eso. Para estar controlado. ¿Y dónde le va su lata de cerveza? El que tenés sindicato no lo pueden despedir. Pregúntele por qué a nosotros no nos ponen, el sector de nosotros no nos pone, allá sí pone, en nosotros dos sectores sí, pero a nosotros no. ¿Qué dijo? Que porque él era del sindicato a él le vale, porque no lo pueden despedir. Claro que lo dijo. Claro que lo dijo, no, usted lo dijo. Usted lo dijo porque yo le dije que usted le van a quitar su trabajo. A mí no me quitan mi trabajo. Es que lo dijo fue corcho. Yo te lo dije. Yo ahí no estaba escuchando, yo lo escuché corcho. Lástima,
Si usted dice las dudas, acepte. Allá por aquel lado para que se vaya bien la luz. Es que nosotros fuimos a traer toda esa gente porque... ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia y está bien borracho que intentó pararse y no pudo pararse. Gente, así para que las latas de cerveza, ¿no? Ahí están las otras latas de cerveza. Nosotros exigimos a que lo despidan sin tiempo, aunque pertenezca al sindicato.